Estuvo buena la aventura acuática, Ay, Niali. sí. Ay, sí, vengo suspirando de la aflicción. Todavía no le pasa del todo. La verdad, todavía no. Ay, Estoy no. más algo sorprendida. Al mar. Lo importante es que sobrevivimos, ¿verdad, doña Lupita? Pues sí, sobrevivimos a la aventura. Sí. Así es. Pensábamos que ya no íbamos a sobrevivir. Sí, más cuando dijo su papá que varias veces le ha pasado el accidente y que sí, los motores se arruinan. Es más probable cuando van a entrar que las olas le den vuelta a la lancha. Ay, no. Ajá. Ya adentro ya es por casualidad. Ajá. Que una pieza se le molesta ah, el motor. Ah, bueno, sí. Ah, sí. Y yo dije, le voy a preguntar, tal vez dice que solo una vez en la vida, pero cuando dijo que varias veces, sí, ay no, a veces dije sí. Yo. Porque como a veces media vez le molesta alguna piececita al motor, sí. Se apaga y ya no enciende. Ay, qué triste. Ajá. Sí. Y a nadar, se ha dicho ellos que pueden nadar, y uno que no puede. ¿Usted sí puede, niña Eli? Pues la verdad puede, pero. Ah, nadar bueno. En el mar. Pues sí. Pero en el mar sí. Pero no. Puede. No creo que pueda. Ah, ya. Se hace el intento. Pues sí, claro. Vez. Ajá. Sí. Los que pueden y los que no podemos. ¡Rescate! Ay, no. Hay que ir a auxiliar. Sí. Y la niña Berito ya se nos va a curar de la tos con el agua de mar. Sí, ya se va a curar. Dicen que eso ayuda con los bronquios. Así dice. Es buenísimo el agua de mar. Es cierto. Ah, pero dicen que vivo los venden. Sí, vivos. Ah, sí, es verdad. Vaya. Con chulo. Vivos y por libra. Y por libra, ¿no? Hacen jarán. Por las plumas. Por las vísceras. A $1 la libra. A $1 la libra. Ahí lo van vendiendo hasta las plumas. Sí, todo. Y pueden los tres. Bien, aquí. De verdad. Sí, bien. Ahí va la niña Berito. ¿Quién sabe cómo es para? ¡Guau! Wow. Vamos. Equilibrio tiene. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿De qué se afligen, verdad? No se afligen, ahí anda. No. La bicicleta, el papá. Sí. Felices de la vida, ¿verdad? Sí, ellos felices de la vida. ¿Está rico el sol? Sí, lo voy sintiendo. Con el agua, con sal como que quemo más el sí, sol. Sí, quemo más, sí. Por los saladitos. Ajá. Sí. Ya los vamos a dorar. Ahorita vamos a quedar con pescado. Sí. Hablando de pescado, a eso vamos, ¿verdad? Sí, a devorarnos un pescado. Sí. A la próxima. A la próxima. A la próxima. Fuimos mar adentro en la lancha. Sí, ahí vamos a ir. De salvavidas quieren ir. Uh-huh. Si sí, es que pueden nadar. Sí. Ah, de verdad. Sí. Sí. Aquí para que estamos más cortos. Ah, más cortos. Abreviamos el camino. Pues aquí vamos a salir. Sí. Más un atajo hay que buscar. Así es. Buen fin de semana. Sí, bonito. Sí.
Bien encocadas, niña Eli. Sí. Bien encocadas. Tan buenos que son los cocos. Sí, son buenos. Más el amarillito, bien rico, salió. ¿El qué, niña Lupita? Esta agua. Ah, sí, ya. Esa viene de la manglera. Ajá. Por todo el cañón. Ah. Uh-huh. A dar a cosas. ¿Y siempre? Sí, esa siempre se mantiene. Siempre se mantiene. Sí. Hay pescaditos. Sí. ¿Cuántos pescaditos? Sí, bastantes. Ya vamos a reventar la piñata, otro ratito. Ahí te voy a hablar. Ajá. Almuerzo, ¿sí? Yo van a reventar la piñata y te voy a hablar. ¿Le gusta? Me avisa. Vaya, de acuerdo. Son sus vecinitos. Sí, y ella es prima mía. Ah, de verdad. La mamá de la niña. Ah, vaya. Sí. Ya estamos llegando. Gracias a Dios. A la casa para devorar. Sanos y salvos. Sanos y salvos. Sí, sanos y salvos. ¿Cuántos cocos? Sí. Colección de cocos. Sí. ¿Y las sandías? Mi Averito. ¿Le gustan? Sí. Las sandías. Vaya, ya vamos a comer, ya vamos a comer. Y aquí está la niña Beatriz. Niña Beatriz, hola. Hoy le tocó estar en la cocina. Sí. Qué rico le huelen los pescados. ¿Verdad? Gracias. Delicioso, ven, wow. Me gusta bien dorado. Grandes pescadotes. Medio dorado. Bien doraditos. Y le gusta a usted, ¿verdad? Sí. Como le gusta, los hago, dice. Pues sí. Mire. Ajá, cabal, porque como... A alguna gente le gusta que la carne vaya tostadita. Sí. Y alguna media aguada. Ajá, tiene razón. Pero esos están quedando bien doraditos. Sí. Y bien olorosos. Cabal. Mire, su hijo es buen surfista, ya nos dimos cuenta. Es bueno para surfear. No, le dio pues. Sí. Ya vamos descubriendo otros detalles. Ajá, habilidades. Cabal. Mira, agarra una tabla y mar adentro a surfear. Mire, qué niño más sí. Tremendo. Y cuando van al mar me dan miedo porque como el mar es bien... Es traicionero. Me lleva rato menos porque hace poco se llevó un niño la ola. ¿De verdad? Y no lo hallaron. ¡Qué barbaridad! La chorrera se lo llevó como media vez dentro del mar y queda engrampada en piedra y ya no sale. Sí. No salió el niño. No, ¿cómo cuántos años tenía? Ya 16 años. Ah, ya estaba grande. Sí. Y andaba solo. Andaba solo y como también parecía el corazón. Ay, pobrecito. Y nada, ahí le halló. O sí. Que ahí le agarró. Sí. La enfermedad y la nombró. Ay, no. Sí. Qué triste. Triste. Y como 3 meses tiene el muchacho que se perdió. Hace poco, ¿verdad? Sí, hace poco. Y la niaverita ya está como a mi pescado, dice. Ya casi está, dice. ¿Le gustan? Sí. Delicioso, ¿verdad? Bien fritito, mira. Bien rústico. ¿Cuánto tiempo lleva cocinando pescado? Muchos años. ¿Ah, sí? 16 años. 16 años cocinando pescado. Desde que se vino a vivir acá. De cocinarlos y de comerlos, de venderlos. Ah, de todo. ¿También vende? Sí. Bueno, de mayor de mi mamá, al lado de Tiquizá y Huachapán, ajá, había pescado, pero agua dulce. Ah, sí, es diferente, ajá, ¿verdad? Sí. Y ya para bañarse íbamos para el río, pero como ahí hay chorrera. Sí. Y hay una gran pozona bien chula y los íbamos a bañar nosotros. ¡Qué galán! A disfrutar. A disfrutar, uno. Y como los quedaba algo lejos. Ajá.
Sí, para ir a ese río caminamos 2 horas a pie. Uy, bastante. Pero como ya esas veces íbamos en la época de mango, íbamos a comer mango. ¡Qué galán! Vaya, para que ponga los pescados ya, yo creo que ya están. Como había mangos diferentes frutas así de sabores, ajá, pues había ciruela, había, ay, qué rico, mango puma, ah, vaya, diferentes, entonces la van recogiendo, ah, porque... pues se aprovechaban el camino, bien, ¿sí? Aprovechado, ajá, aquí está la niña Beatriz ya escurriendo el pescado doradito y delicioso. Ahí está el primero. Los dos van a poner ahí, mi amor, creo. Vaya, otro plato. Ay, se saltó la cola, por el amor de Dios. Bueno, ahí está. Voy a poner otro. Ah, a poner otro. Wow. Ya falta otro más. Falta todavía. Bueno, aquí están los dos pescaditos ricos. La niña Beatriz los ha cocinado muy deliciosos. Y el tercero va en camino. Vamos a despedir este video. Y a comer, se ha dicho, niña Beatriz. Gracias, bueno, saludos, bendiciones.